¿Tuvo que cuidar de su padre enfermo? Si quiero que me recuerden, no puedo quedarme aquí atrapada. No te quedes de brazos cruzados y haz lo que te he dicho. Alexios, no te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo. Odessa, ¿aún te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Me dijiste que viviera mi vida y me preocupara menos por la grandeza de los otros. Parece que estás siguiendo mi consejo. Estoy obligada a cuidar de mi padre enfermo, así que no. No he podido vivir la vida que me gustaría. He visto a muchas personas, pero tú eres una de las más guapas que conozco. ¿En serio? Gracias, me ayudas a distraerme de mis problemas. Siempre me dicen que se me da muy bien distraer. Seguro que podemos darle un buen uso a tu cama. Sí que te gusta ir directo al grano, ¿no? Ya verás lo bien que se me da ir al grano. Seguro que sí. Bien, ¿qué me dices? Pues me encantaría, pero antes tengo que conseguir un par de cosas para mi padre. Si me echas una mano, quizá luego podamos seguir con nuestra conversación. Tranquila, he venido a ayudarte. ¿Qué necesitas? Unas hierbas del Valle del Rey Lelex, cerca de aquí. Tengo que mezclarlas con un mejunje que venden en el mercado. Hay un comerciante que me lo está guardando. ¿Tan enfermo está tu padre que no puedes ir tú misma? Soy su única hija. Prefiero estar cerca de él si su salud empeora. ¿Qué enfermedad tiene tu padre? Solo sé que no se mejora. Puede que el mejunje y las hierbas al menos le alivien el dolor. Si muere, sus tierras pasarán a ser tuyas, ¿no? Sí, pero aún así las vendería. Por fin tendría un motivo para dejarlo todo y emprender mi aventura como Odiseo. ¿Qué relación tienes con Odiseo? Soy descendiente suya. Y además llevo su nombre. Quédate con tu padre. Volveré con las hierbas y el mejunje. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Son las hierbas que quiere Odessa.
Ahora que ha muerto el líder ateniense, debería volver con Stentor. ¡Arre, Fobos! Yeah!
Esparta agradece tu ayuda para llevar a esos ladrones ante la justicia. Vamos. Mis comandantes parecen contentos, mercenario. ¿Qué nuevas me traes? El comandante ateniense está muerto. Megáride va a caer. Bien. El lobo ha dado la orden de atacar. Y me alegro de verte marchando a nuestro lado. Ya era hora de luchar contra Atenas. Les tocaba conocer la furia de Esparta. Ven, la Cleos nos espera. Nací para esto. Venceremos por Esparta y por el lobo. Ven, hay que llegar al campamento más adelantado. Estoy listo. Sígueme. Debemos estar preparados para el combate. Háblame del lobo. Es un gran hombre. Liderará la victoria de Esparta contra mí. No, no. ¿Cómo es como padre? ¿Como hombre? Es admirable. Fuerte, se preocupa a su modo, pero a veces... ¿Sí? Nada, es solo... que a veces tiene la mirada perdida. Y noto tristeza en sus ojos. Es el general de Esparta, pero también es humano. No hay vida sin remordimientos. Esta batalla no se parecerá a ninguna que haya visto antes. ¿Listos para aplastar a los atenienses? Listo para luchar. Están agotando.
El lobo solicita la presencia del mercenario. Estaremos en un instante. Lo siento. Quiere ver al mercenario a solas. ¿Cómo? He dicho que el comandante... Sé lo que has dicho. Es solo que no lo entiendo. La orden fue esa, señor. Muy bien. Parece que tengo otras cosas que hacer. Luchaste bien hoy para ser un mercenario. No hagas esperar al lobo. Es el final. ¿Qué más podría decir? Así que hoy hemos vencido gracias a ti. Dime tu nombre, para así poder saludarte como procede. Jaire, pater. ¿Cuánto tiempo? Imposible. Te vi caer. No caí. Me arrojaste a mi muerte. Hice lo que tuve que hacer, como espartano. Ya lo he superado. Y tú también deberías hacerlo. Eras mi padre. Tendrías que haberme protegido. Eras incontrolable. Tú me obligaste. Protegía a mi hermana porque tú no lo hiciste. El oráculo habló. Cassandra debía morir. Su palabra es la ley. Lo sabes. Ya no puedes esconderte tras el deber. ¡Basta! El pasado es inmutable, Alexios. Viviré y moriré espartano. La recompensa por la cabeza del lobo es muy generosa. ¿Por eso estás aquí? Llevas mucho tiempo evitando el pasado. ¡Ahora vas a responderme! Lo que mereces es morir. Pero no hay honor en la venganza. Te vas a enfrentar a los fantasmas de tu pasado, pater. Ese es un destino peor que la muerte. Fracasé en mi misión. No pude protegeros a ninguno de los dos. Os quería a los dos como si fueseis míos. Pero nunca lo fuisteis. Explícate. Esa pregunta, házsela a tu madre. Espera. Busca a tu madre. ¿Encontrarla? Busca a Mirrina. Ella sabe mucho más que yo. ¿A dónde irás? A buscar mi honor.
Las serpientes reptan por la hierba, Alexios. Tengo que escapar de aquí. Debería volver con Barnabás. ¡Es mi día de suerte! Yeah!
¡Ya! ¡Acabaré con esto! Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Esto no pinta nada bien. Thank you.
Bien. ¿Mataste a tu padre? Padrastro. Los dioses serán más benévolos si solo has cometido un padrastricidio. Nicolaos me crió y me entrenó. Era mi padre, aunque tratase de matarme después. ¿Y eso es mejor o peor? Da igual. La tuya no es la única familia con problemas del mundo. Gracias. Me alegro de tenerte por aquí, Barnabás. Es un placer. ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi madre. Está viva, Barnabás. O eso creía Nicolaos. Buenas noticias por fin. Alabada sea Hera. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento iremos a Fócida. El Fëanor dijo que nos encontraríamos allí. Me debe dinero y una explicación. Así sea, Alexios. Y ya que vamos, pediremos a la Pitia que nos ilumine. Si alguien tiene las respuestas que buscas, es el oráculo de Delfos. Me lo pensaré. Bien. Hay reyes y reinas que viajan hasta Fócida solo para consultar a la Pitia. Puede empezar guerras o terminarlas. Dicen que... Sí, lo sé. Pero dejemos ya de hablar del oráculo. Vamos a lo que importa. Sabes dónde encontrar el Fëanor, ¿verdad? En Desembarco del Peregrino. Pero lo último que dijo Nicolaos es que tuviese cuidado con las serpientes que reptan en la hierba. Me parece que tendrás que prepararte mejor. El Fëanor es quien debería ir haciéndolo. Cuando te encargues de las serpientes, nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos. Ah, Alexios, con tantas emociones casi se me olvida. En tu hogar han sucedido cosas terribles. ¿Hablas de la casa vieja? Apenas se mantenía en pie. Me refiero a Cefalonia. Una enfermedad se propaga por toda la isla. Dicen que comenzó en Causos y que no tiene cura. Ya han muerto muchos. ¡Malaga! El sacerdote tenía razón. Podemos regresar a Cefalonia cuando quieras. Solo tienes que decirlo. Gracias, Barnabás. Lo tendré en mente. Vámonos. El Fëanor nos debe muchas explicaciones. Thank you.
Thank you.
avance. Intenta desvestirlo. ¡Más velocidad! ¡Necesito más tripulantes! ¡Ya! ¡Vamos a toda velocidad! Tienen derecho. Descansad hasta que vuelva la comandante. ¡Más rápidos! El comandante deja el timón. ¡Descansad! ¡Adelante! Recuerdo que Mater me habló de Cirra y de las guerras sagradas. Me pregunto si vendría. Hola, amigo mío. Me llamo Sargón, conservador de antigüedades míticas y extraordinarias. Tengo todo lo que podrías desear y mucho más. Por dinero, claro. Nunca he conocido a un mercader tan orgulloso de su género. Debe de ser impresionante. Es el mejor de toda la Hélade, te lo prometo. Si no, que Zeus me fulmine. Por el precio adecuado, no me importa separarme de unos cuantos dracmas. Los dracmas no me interesan. El oricalco es la única divisa que acepto. No sé qué es eso. Pocos lo saben, por suerte. Es un metal precioso, de una era anterior a la nuestra. Tiene muchas propiedades que Sargón encuentra atractivas. ¿Qué clase de mercader no acepta dracmas? La clase interesada en formas de pago más escasas y valiosas. ¿Qué vendes exactamente? Muchas cosas, amigo mío. Muchas cosas. Tengo armas, armaduras, prendas de moda y accesorios para ti, tus amigos e incluso tu barco. Dime dónde encontrar oricalco. Si sabes dónde buscar, se puede encontrar por toda la Hélade. También puedes buscar trabajos especiales en el tablón. Sargón no es el único que mueve oricalco. Muy bien. A ver qué puedes ofrecer. Jardín
Ah, mis tíos. ¿Qué tal en Megaride? El lobo ha muerto. Excelente. Toma, aquí tienes lo prometido. ¿Pensabas que te iba a regatear? Alexios, no envío a gente a dar muerte a su padre todos los días. Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Por qué me mandaste a matar a Nicolaos? Porque sabía que podrías. Que porque él, porque era brillante. Habría tomado Atenas en un mes, dos como mucho. Y Stentor no tiene el genio del lobo. ¿Te proponías salvar Atenas? Nadie se lucra en una guerra rápida. Lo sé, lo sé. Es mucho para asimilar de una vez. Ven. Dime, Mistios, ¿averiguaste algo digno de mención durante tus tratos con el lobo? Comentó que mi madre sigue con vida. Por poco tiempo, me temo. ¿Pero de qué estás hablando? De que me vas a traer su cabeza, por supuesto. ¿Estás mal de la cabeza? Mataste al hombre que te crió por una bolsa de monedas. Daba por sentado que querías ver muerta a tu familia tanto como yo. ¡Malaca! ¿Crees que puedes jugar conmigo? ¡Te cortaré la lengua! ¡Qué gran lástima! El Fëanor se ha escabullido como una rata. Debería investigar su casa. Una carta para el Fëanor. ¡Oh, Febe! Le has traído directo a mí. El Fëanor busca a una mujer. ¿A quién querrá ahora bajo su empalagoso influjo? Un manifiesto de barco. El Fëanor vende armas a Esparta y a Atenas. Quiere que la guerra perdure eternamente. He conocido a gente traicionera, pero ninguno hace sombra al Fëanor. Pienso levantar todas las piedras y mirar en todas las esquinas hasta encontrar a esa serpiente vil.
si no quiero luchar, debo esconderme.
¿Qué problema tienes? ¿Y con qué no tengo yo un problema? Con el oráculo, para empezar. Con el mar, para seguir. Y mejor no te hablo de mi tripulación. ¿Tienes algún asunto con el oráculo? Estás muy lejos de Delfos. Tuve asuntos. Asuntos que no son asunto tuyo. No quiero comprar un mercenario. Si necesito algo, es la ayuda de los dioses. ¿Necesitas un dios? Yo soy lo más parecido. Ah, al menos eres ingenioso. Ha sido un buen golpe, eso lo admito. ¿Quién eres tú? Galena, capitana del Diente de Tiburón. ¿El Diente de Tiburón es tu barco? ¿Tengo pinta de pescadora? Yo llevo un navío, no un barco. Solo era una pregunta. He venido a ayudar. No es culpa tuya. Después de mis asuntos con el oráculo, vine a reunirme con mi navío y mi tripulación. Eso fue hace un día, y no aparecen por ninguna parte. ¿Buscabas el consejo del oráculo? ¿Del oráculo? ¡Nah! Antes buscaría consejo en los vientos de mi culo. ¿Y qué querías de ella? Tenemos un trato. Supongo que no pasa nada si te lo cuento. Ella me informa de por dónde vienen los peregrinos. Yo les pongo el transporte para el viaje y salimos a medias. ¿Intentas decirme que el oráculo tiene la intuición divina de saber de dónde vendrán los peregrinos? ¡Qué va! Pregunta a sus creyentes si sus puertos están llenos y me lo cuenta. Simple. ¿Qué asunto te trae aquí, Apócida? Tengo asuntos por todas partes. Ahora mismo, saber dónde está mi navío. ¿Y dónde está tu navío? No estaría aquí si lo supiera, ¿no te parece? Vale, lo diré de otra forma. ¿Dónde tendría que estar? Bueno, envié a mi chica, Jiqué. Unos peregrinos encallaron por estos bajíos y decidimos ayudarlos, más o menos. Ah, ¿tu chica? Sí, la mejor ayudante que he tenido jamás. Mira, encuentra mi nave y a mi Jiqué, y te pagaré. Voy a descubrir qué ha pasado y te los devolveré. ¿No sabes dónde pueden estar? En la costa sureste se puede ganar mucho. Hay una cala donde emboscamos a los peregrinos ricos perdidos. Eres una pirata. ¿Y qué pasa si lo soy? Soy la pirata que te va a pagar. Además, no solo soy pirata. Más que nada, es un pasatiempo. ¿Un pasatiempo? ¿Seguro que la tripulación no se amotinó y huyó? No con mi Jiqué al timón. Además, no les he llegado a pagar su parte del último viaje. No se irían sin cobrarla. Describe a Jiqué. Es hermosa, vaya que sí. Besa como el verano. Desde que la vi por primera vez, me la quise comer entera. Eso no ayuda. Vale. Tiene el pelo de color de los cuervos y un precioso brazalete que le regalé. Nunca se lo quita. Los encontraré y volveré en cuanto pueda. Thank you.
Tengo que esconderme. Espero que nadie me vea aquí. ¡No, no, no, no! ¡Oh, mierda!
Otra grieta en la coraza ateniense. Venga, vamos.
Venga. Vani fora. Oh.